Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos empezando el semestre y, como es costumbre en esta nueva Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo hacemos con una serie de eventos, reuniones, mesas de trabajo, conferencias. Y esto es lo que nos reúne hoy para presentarles un libro de reciente edición. Ahora escucharán ustedes tanto a los editores como a los autores de algunos capítulos del libro platicar el propósito de lo que escribieron, cuál es la intención. Y este es el tipo de actividades que van a ver a lo largo de todo el semestre y de todo el año. Algunas y algunos de ustedes son alumnos de nuevo ingreso en la facultad, y parte de lo que nosotros hacemos como profesoras y profesores es construir redes de trabajo, de investigación con colegas en otras instituciones. Eso es parte de lo que aspiramos nosotros a enseñarles como internacionalistas o politólogos o sociólogos. La construcción de redes termina por consolidar un mapa mucho más amplio de personas, amigos y colegas con los que se puede trabajar en los temas que nos interesan. Y la comunidad de relaciones internacionales en México se ha venido consolidando desde la década de los 90, cuando hubo un boom por esta disciplina, sobre todo tras la caída del Muro de Berlín y el reordenamiento del poder global. Y en México, los estudios internacionales comenzaron a tener mucho impacto, tanto en la prensa como en la academia en general. Se abrieron diferentes programas de relaciones internacionales en las universidades de todo el país. Quizás algún estado por ahí todavía no dé la carrera de relaciones internacionales, pero la mayoría de los estados cuenta con una, dos o tres universidades que imparten los estudios internacionales, y esto se ha venido a consolidar en los últimos años, sobre todo porque junto con el comercio internacional o los negocios internacionales, cualquier tema que tenga que ver con el papel de México respecto al mundo o lo que ocurre en el mundo y cómo impacta a México es algo que ya no podemos soslayar y que tiene que formar parte de nuestra agenda política local o nacional, así como de nuestras agendas de investigación. En lo que terminan de acomodarse, con toda confianza, por favor. Esta es una presentación del libro. Y el propósito es que ustedes conozcan el contenido de un texto que les puede servir a lo largo de su carrera como estudiantes de Relaciones Internacionales. Es un trabajo entre colegas de distintas instituciones. Empiezo por presentar a las profesoras y profesores de casa, la doctora Adriana Sletza Ortega. Ella es organizadora de este evento y además es una de las investigadoras que más trabaja, tanto en la licenciatura como en la maestría, en temas importantes para nuestro país, concretamente migración. Ustedes seguramente tendrán contacto con ella o con sus trabajos y podrán ver lo que escribió en este libro. Ella es quien se encargó de organizar esta presentación y junto a ella está la doctora Claudia Ogman, también profesora de esta facultad. Ella sobre todo trabaja temas ambientales a nivel internacional. Esa es su área de expertise, política ecológica internacional, etcétera. También van a estar en contacto con ella a lo largo de su carrera. Y quien trabaja temas de cooperación internacional desde hace muchos años y se ha convertido en una voz autorizada en México y América Latina es el doctor Juan Pablo Prado Lallande, que está a la extrema izquierda, no en el espectro político, a la extrema izquierda, no. Ahí estaría probablemente yo, pero hoy vengo disfrazado de moderado, así que el doctor Juan Pablo también trabaja temas de Europa, entonces muy probablemente lo vean en alguna de las materias de área de especialización sobre estudios europeos. Presenté a los de casa para que los vayan ubicando porque, como la mayoría son alumnos de nuevo ingreso, van a estar en contacto con estas profesoras y estos profesores a lo largo de los próximos 4 años. Ahora
presento a los invitados especiales. Empiezo por la doctora Elena Ayala Galí. Ella es profesora en la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro, y coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y está aquí porque también tiene un capítulo en este libro. Los dos invitados, pues digamos, entre comillas, porque vienen frecuentemente a la UAP, hemos trabajado desde hace muchos años, estamos hablando que desde el 2011, 2012, ininterrumpidamente, con diplomados, con publicaciones, con otro tipo de ejercicios como conferencias magistrales, incluso con entrevistas en un canal de YouTube que tenemos de la Universidad para Adultos de la UAB. Ustedes pueden encontrar ahí las contribuciones tanto de Rafael como de Jorge. Los presento ahora mismo. Rafael Velázquez Flores viene de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Y Jorge Esquiabón, que estuvo en el CIDE y ahora es profesor en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Esta es entonces una pequeña bienvenida. Voy a dejar los micrófonos a la doctora Adriana Esleza, que se va a encargar de coordinar todo el evento. Y reitero, la invitación es a conocer el contenido del libro para que luego lo puedan adquirir, lo puedan revisar, lo puedan leer y se van a dar cuenta de que sin duda va a ser un texto que les va a ayudar a lo largo de su carrera por las instituciones globales, internacionales y multilaterales que están aquí definidas, brevemente analizadas y explicadas para que ustedes tengan un mapa muy claro de cómo se ha organizado el mundo después de 1945 para tratar de encontrar mecanismos que hagan permanente una paz en todo el orden. No siempre esos mecanismos son exitosos, no están exentos de controversias. Así que parte de eso es lo que van a ver ustedes en este libro y escuchamos entonces la presentación de la mesa y las intervenciones de los compañeros y de las compañeras. Gracias por su presencia. Adelante, Adriana. Buenos días. Pues buenos días. Le agradecemos mucho la presentación al doctor Luis Ochoa Bilbao, nuestro director en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también integrante de la planta académica de Relaciones Internacionales en nuestra universidad, así como del cuerpo académico sobre política exterior y cooperación internacional y también uno de los autores de este que participan en este libro. Les damos la bienvenida entonces a esta presentación del libro de introducción al estudio de organismos internacionales, uno de los grandes temas de las relaciones internacionales, y el día de hoy tenemos pues el honor, gran privilegio de que nos acompañen nuestros colegas y amigos, el doctor Jorge Esquiabón, el doctor Rafael Velázquez, quienes son dos de los coordinadores de esta obra, así como también, dijo el profesor Luis Ochoa, nos acompaña como, como invitada especial la doctora Elena Ayala de la Ibero Puebla y pues nosotros de casa, la doctora Claudia Ockmar, el profesor Juan Pablo Prado y una servidora. Vamos entonces a dar la palabra a los coordinadores del libro para que nos expliquen, ¿no? Para que ustedes tengan un panorama general de lo que incluye esta obra. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Jorge Esquiabón Uriegas. Él es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Actualmente profesor investigador en la Universidad Iberoamericana y el CIDE, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, en el periodo 2011-2013. ¿Alguien conoce la AMEI? Levanten la mano quienes conocen a AMEI. Muy bien. vamos a hablar también sobre AMEI ahora. Vamos a aprovechar también para promocionar a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que es el espacio donde se reúnen los profesionistas de las relaciones internacionales en México. Vamos a darle la palabra entonces al profesor Jorge Esquiabón.
Muchísimas gracias, Adriana, pero fundamentalmente muchas gracias a todos los queridos colegas que nos acompañan el día de hoy para hacer la presentación de este libro, Introducción al Estudio de los Organismos Internacionales. Es un placer y un privilegio siempre venir, y voy a poner mi temporizador porque si no, yo solito, no hay nada más peligroso que darle el micrófono a un académico. Entonces, mejor uno pone temporizador. Bueno, sí, es más peligroso darle el micrófono a mi esposa en un karaoke y así no lo suelta en toda la noche, pero bueno. Es un placer regresar a la UAP. Venimos prácticamente todos los años. Tenemos una alianza estratégica profunda con esta institución. Es, y siempre lo digo abiertamente, una de las tres mejores universidades autónomas de los estados. Por lo tanto, los felicito a todos y cada una de ustedes por haber decidido estudiar Relaciones Internacionales en esta espectacular universidad. Y siempre, además, nos reciben con tanta generosidad y con tanto cariño y tanta hospitalidad que no tengo sino que dar mi más total y absoluto agradecimiento. Ahora, déjenme decirles que los libros son como las personas. Y decía Ortega y Gasset que yo soy yo y mi circunstancia. Yo les diría que también este libro finalmente es el libro y su circunstancia. Entonces, lo que quisiera yo es platicarles un poco de dónde surge la idea de este libro, qué es este libro y por qué decidimos finalmente editarlo. Y también, mucho más importante, y eso lo hará el doctor Velázquez, les vamos a explicar cuáles son todos los contenidos de esta obra. Pues déjenme platicarles que hace ya más de 10 años, cuando tuve el honor de ser presidente de AMEI, y justamente el doctor Velázquez era el secretario general de AMEI, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y justamente la doctora Ortega era la tesorera de AMEI, que por cierto, después el profesor Velázquez se haría presidente de AMEI. ¿Y saben quién es la siguiente presidenta de AMEI? La doctora Adriana Ortega, lo cual es espectacular porque es una de las personas más conocedoras, más conocidas y más reconocidas en el ámbito de las relaciones internacionales. Y por cierto, en ese congreso de AMEI, aquí en Puebla en el 2012, lo hicimos justamente aquí en la UAP, 4,500 participantes, que son los internacionalistas de México, tanto sus profes como estudiantes de todos los rincones del país. Queremos romper ese récord ahora en Mérida, justamente cuando la doctora Ortega asume la presidencia de AMEI, tendremos, espero, si no 4,500, porque está un poquito más lejos, si unos 3,500 para tener un gran congreso de esta institución. Bueno, justamente cuando tuve la oportunidad con este gran equipo de colegas de presidir la AMEI, nos dimos cuenta que había un gran, gran hueco en el estudio de las relaciones internacionales en México. La carrera, como bien dijo el doctor Ochoa, que por cierto también es autor de capítulo y también es coeditor de nosotros en otros varios libros, nos dimos cuenta que ya había en México, para ese entonces, 103 programas de relaciones internacionales y alrededor de 23,000 estudiantes. Relaciones internacionales es una de las 10 carreras, aunque ustedes no lo crean, con mayor matrícula en este país. El día de hoy son 105 programas con más de 25,000 estudiantes. ¿Y cuál es el problema fundamental? No existían libros de texto en español para la enseñanza de las materias torales de relaciones internacionales. ¿Cuál era el problema? Estábamos enseñando relaciones internacionales con libros en inglés, escritos por autores del norte global, particularmente de los Estados Unidos, y por lo tanto con una visión desde el norte global. Entonces, ¿qué decidimos justamente como equipo? Armar libros de texto para la enseñanza de los cursos centrales de relaciones internacionales, justamente en español y escritos por mexicanos y latinoamericanos, los grandes expertos en nuestro país y en nuestra región en temas internacionales. Y fue entonces como surgió el primer libro, del cual, por cierto, el doctor Velázquez, la doctora Ortega y un servidor somos editores junto con Marcela López Vallejo, que es el libro que seguramente, si no lo han utilizado, lo utilizarán en sus siguientes cursos de teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI, interpretaciones críticas desde México y América Latina. Y así fuimos creando con los máximos expertos en este país, con los verdaderos internacionalistas mexicanos y latinoamericanos, los siguientes libros de texto. Después del de teorías, el libro de introducción al estudio de las relaciones internacionales, el cual seguramente, les ha puesto doble contrasencillo, se los van a asignar en su curso de introducción a RI dentro de la UAP. Y de ahí hicimos el de política exterior de México, analizando 2012-2018 y otro de 2018-2024. Después el de clásicos de relaciones internacionales, el del marco jurídico de la política exterior de México y del cual el doctor Velázquez y yo más nos sentimos orgullosos, introducción al estudio de la política exterior de México, 1821-2021, que acaba de publicarse apenas hace un par de años. Ese libro, justamente, la idea es que cada uno de ellos sirva
como libro de texto para cada uno de los cursos centrales, torales, esenciales de la licenciatura en RI. El curso de introducción, el curso de teorías, el curso de Política y Ciudad de México. ¿Y cuál faltaba? El libro para enseñar el curso de organismos internacionales. Fue entonces que, a iniciativa del embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien por cierto fue subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos durante 6 años completos en la administración del presidente Peña Nieto, decidimos hacer este libro de introducción al estudio de los organismos internacionales. Y la idea de este libro es que, de la mano con los grandes expertos mexicanos, tuviéramos el libro de texto que sea útil no solo para ustedes como estudiantes, sino fundamentalmente para los profesores de la materia de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque no todos somos expertos en todas las áreas de relaciones internacionales y a veces cuesta mucho trabajo construir un curso, particularmente un curso en el cual tenemos tantos organismos internacionales. Por lo tanto, lo que hicimos fue justamente armar este libro, que son, si mal no recuerdo, 72 capítulos, si no me corrige el profesor Velázquez, como siempre lo hace, 83 autores, y cada capítulo es sobre un organismo internacional. Pero ustedes dirán, pero es que Naciones Unidas es mucho más importante que para un solo capítulo. ¡Ah, no! En el caso de Naciones Unidas tenemos los capítulos de cada uno de los 5 órganos centrales de Naciones Unidas, de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, de la Corte Internacional de Justicia, etcétera, etcétera. Pero también de todos y cada uno de los organismos bajo el paraguas de Naciones Unidas, como son la UNICEF, el PNUD, InMujeres, la Organización Internacional de las Migraciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la idea? Que cada uno de los capítulos esté escrito de tal forma que es el experto académico o diplomático. Por ejemplo, el capítulo de la Corte Internacional de Justicia lo escribe Juan Manuel Gómez Robledo. ¿Quién fue Juan Manuel Gómez Robledo? El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos durante 2 administraciones presidenciales. Y por cierto, muy probablemente, juez de la Corte Internacional de Justicia en unos cuantos meses. El 4º mexicano en toda la historia que va a ser juez de la Corte Internacional de Justicia. O sea, así de importantes son los autores de cada uno de los capítulos. Pero como ustedes van a poder ver, el libro está pensado pedagógicamente. ¿Qué significa eso? No es un libro simplemente de muchas palabras. Es un libro lleno de fotografías, de líneas de tiempo, de preguntas base, de cuadritos de ¿sabías qué? En pocas palabras, la idea es que sea un libro muy atractivo y muy útil para la enseñanza del curso de organismos internacionales. Y no solo sirve para el curso de organismos internacionales, sino que además, desde nuestro punto de vista, es un libro que va a ser de enorme utilidad para aquellos de ustedes que estén interesados en ingresar al Servicio Exterior Mexicano. En pocas palabras, no hay mejor manera de prepararse para el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano que esta serie de libros que les acabo de platicar, que son los libros básicos para entender las relaciones internacionales y la política exterior de México. Y también, no sé si es el caso de la BUAP, para la presentación de su examen de egreso, el EGEL del Ceneval, no hay mejor manera de prepararse que justamente con 4 de estos libros para muy exitosamente recordar todo lo que debieron haber aprendido en su carrera y presentar y sacarse sobresaliente en su examen de egreso del EGEL. Por lo tanto, no me queda sino agradecer profundamente a mis queridos coeditores, el doctor Velázquez y el embajador Ruiz Cabañas, pero fundamentalmente a todos los autores, a los 86 autores, 83 autores que hay dentro. Ya ven, el profesor Velázquez siempre me corrige y siempre me encanta porque esa es la precisión andando. Los 83 autores que han permitido justamente este conocimiento profundo, pero al mismo tiempo sencillo. Yo siempre he dicho que la inteligencia se mide en 2 maneras. La primera es hacer de lo complejo sencillo y la segunda es hacer buenas preguntas. En este caso, logramos que cada uno de los expertos en cada uno de los organismos internacionales justamente hiciera de lo complejo algo sencillo, explicara cómo funciona cada uno de los organismos y al mismo tiempo dejamos al final las mejores preguntas en cada capítulo para que ustedes puedan profundizar. Y por último, no solo son las preguntas, son la bibliografía que hay al final de cada capítulo, por si ustedes quieren profundizar más allá de las 6 a 8 páginas que es cada uno de los capítulos sobre cada uno de estos organismos internacionales. Por lo tanto, los invito, las invito, los exhorto a que en caso de así desearlo, adquieran el libro. Trajimos ejemplares aquí afuera, está además de todo
Nosotros no ganamos dinero con los libros, eso se los adelanto. El editor nos dio los libros y nos dio el 25% de descuento que tenemos como editores. El libro cuesta 400 pesos. Si no lo quieren comprar hoy, cómprenlo en mercadolibre.com.mx y se los llevan a su casa. Pero hoy, si lo compran aquí afuera, está con 25% de descuento a 300 pesos. Por lo tanto, se lo recomendamos ampliamente. Trajimos poquitos, se irán rápidamente. Entonces, salgan tan pronto como termine la conferencia a adquirir su propio libro. Y nuevamente, muchas, muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Esquiabón, ¿no? Ya se dieron cuenta de la importancia que tiene este libro. Es súper relevante que lo tengan ya en la mira y que si es posible, pues puedan adquirirlo. Vamos a dar la palabra entonces al doctor Rafael Velázquez Flores. Él es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en el periodo 2013-2015. Gracias, Rafa, por estar aquí y te damos 2015-17. Ah, cierto, tuvimos otro periodo, sí, es cierto. Okay. La profesora Consuelo Dávila fue la expresidente del periodo 2013-2015, es cierto. Adelante, profesor Rafael. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Realmente para nosotros es un gusto venir aquí a la UAP. Agradecemos especialmente al doctor Luis Ochoa por abrirnos la puerta, a la doctora Sletza por organizar este evento, muchas gracias. Y también agradezco mucho a mis compañeros que están en la mesa por estar aquí presentes. Es un orgullo, un gusto coincidir con ellos en este tipo de eventos, porque este libro es para los estudiantes, ¿sí? O sea, ese es el objetivo desde que empezamos a planearlo. La idea principal de este libro es facilitar el aprendizaje de los temas más importantes de la organización internacional para que ustedes adquieran el conocimiento necesario y puedan desempeñarse como internacionalistas. Esa es la idea principal. Y para nosotros es muy importante que las diferentes universidades en todo el país abran la puerta para darles a conocer esta obra. A mí me gusta, antes de pasar a la parte de la estructura, a mí me gusta mucho hacer una analogía de la carrera de Relaciones Internacionales con la de Medicina. Un médico hace diagnósticos para curar enfermedades. Un internacionalista también hace diagnósticos para resolver problemas internacionales. Eso es una labor parecida, ¿no? Entonces, ustedes saben que en Medicina hay cursos de anatomía. Pues este es un libro de anatomía de las relaciones internacionales porque describe las partes en que está dividido el sistema internacional y cómo funciona cada una de estas partes. Entonces aquí el estudiante de relaciones internacionales va a encontrar la información necesaria, uno, para hacer diagnósticos de la situación internacional y dos, va a encontrar alternativas para la solución de los problemas porque cada organismo internacional tiene una carta constitutiva, tiene una serie de reglamentos que son alternativas, son opciones para la solución de los problemas. Entonces, este libro contiene desde mi perspectiva toda la información que tiene que tener un internacionalista para poder ejercer la carrera de Relaciones Internacionales, por lo menos en el ámbito de los organismos internacionales. Como ya lo dijo el profesor Esquiabón, este libro contiene instrumentos pedagógicos para facilitar el aprendizaje. Ya mencionó algunos como las líneas del tiempo, fotografías, resúmenes, etcétera, etcétera, cuadritos, etcétera, etcétera. Entonces, se les facilita mucho a los estudiantes el poder estudiar los temas más importantes de un curso de organismos internacionales con este libro. El libro está, bueno, el embajador Ruiz Cabañas, él se jubiló de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se fue al TEC de Monterrey a dar clases y le dieron la de organismos internacionales porque él siempre se trabajó en organismos multilaterales. Ya el profesor Esquiabón mencionó que fue subsecretario de Asuntos Multilaterales, pero además él estuvo representando a México en la OEA y en otros organismos internacionales. O sea, él tenía mucha experiencia en estos temas. Entonces, cuando empezó a dar su curso, se dio cuenta que no había un libro mexicano o latinoamericano, que cubriera todos los temas que él quería impartir. Entonces, nos buscó al profesor Esquiabón y a su servidor para echar a andar un proyecto de conformar un libro que cumpliera con las expectativas y llenara las lagunas que existían, ¿no? Sí había un libro muy, muy similar, pero escrito en 1976,
¿sí? Por el profesor Modesto Seara Vázquez, que de hecho, para tanto para profesor Esquiabón como para mí, el doctor Modesto Seara Vázquez, pues fue una referencia muy importante, tanto académica como profesional, y de hecho el libro está dedicado a él, ¿sí? Hasta hay una fotografía al principio de él, la dedicatoria es para él, y esto es porque hace poco tiempo, hace menos de 6 meses, él falleció. Entonces, este libro es homenaje también al doctor Modesto Seara Vázquez, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos los tres fue tratar de construir un esqueleto, un índice tentativo de qué organismos internacionales teníamos que incluir y cómo íbamos a estar dividiendo la estructura del libro. Y bueno, decidimos dividirlo en 8 partes. La primera parte es la teórica conceptual, y teórica conceptual básicamente, ¿no? Hay que dar los antecedentes de la organización internacional, pero también hay que decirle al alumno qué perspectivas desde las relaciones internacionales explican la existencia de los organismos internacionales. Luego nos fuimos ya de manera directa a las Naciones Unidas y sus órganos especializados, ya lo mencionó el doctor Esquiabón. Lo dividimos por programas que tienen las Naciones Unidas y organismos especializados. Luego hay una parte sobre organismos que están vinculados a la seguridad internacional. Este libro también es útil para cursos de seguridad internacional. Luego lo dividimos en la parte de los organismos financieros internacionales, hasta para economía internacional este libro puede servir. Luego nos fuimos a los organismos regionales. Entonces, el libro también es útil para los cursos de escenarios regionales, ¿no? Porque hay como 10 capítulos sobre América Latina, ¿no? La OEA y los diferentes organismos que están vinculados a la región. También están los de Europa, los de Asia, los de África, los del Medio Oriente. Y finalmente, la última parte del libro está dedicada a los organismos no gubernamentales. Aquí la doctora Elena nos contribuyó con un organismo muy importante de derechos humanos, que pues también tienen importancia en el sistema internacional. No solamente los organismos gubernamentales tienen presencia e influencia en el sistema internacional, también son los organismos no gubernamentales, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este libro es muy completo. Este libro contiene lo más importante de un curso de organismos internacionales. Nos pueden decir, ya nos han dicho en redes sociales, te faltó este organismo. Pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, nos dijeron que faltaba el de aduanas, ¿no? Pues sí, sí, sí falta ese, pero no podemos incluir todos porque son 649 páginas, ¿sí? O sea, si incluimos a todos, tiene que ser un libro de 1,000 y en lugar de 83 autores tendremos que invitar a 150 autores, lo cual es una tarea imposible. Aquí están los organismos internacionales más importantes, ¿no? Por ejemplo, está la OMC, Organización Mundial del Comercio, que tiene referencias a la cuestión aduanera. Entonces, o sea, no está fuera el tema. Algunos nos podrán decir, hay organismos internacionales que sobran, que no deberían de estar en este libro. Ok, también nosotros usamos un criterio de qué organismos son importantes para México, porque no solamente es la parte descriptiva de en qué parte está dividido el organismo internacional, cuáles son sus objetivos, cuáles son las funciones de sus órganos, sino también les pedimos a cada uno de los autores hiciera un ejercicio de evaluación, o sea, no solamente descripción, sino también análisis, ¿no? Y entonces lo interesante es que muchos de los capítulos mencionan cuál es la perspectiva de México y cuál ha sido la presencia de México en nuestros organismos internacionales, ¿no? También tenía mucho que ver la disponibilidad de autores que tenían que son expertos en el tema. Por ejemplo, invitamos a, siempre se me olvida el nombre, pero ella fue directora del Organismo Internacional Marítimo. Aurelia Aguirre. Ajá, exactamente ella. Entonces, a lo mejor el organismo no es muy importante, desde mi perspectiva sí es muy importante, pero teníamos aquí en México a una persona que había sido directora de ese organismo internacional y para mí yo decía, vale la pena invitarla para que participe, porque no solamente les va a dar la perspectiva académica, historia, sino también personal, la experiencia que ella tuvo como
directora de un organismo internacional. Por ejemplo, un internacionalista no es la única alternativa, pero puede aspirar a trabajar en una organización internacional. Es una de las alternativas profesionales muy importantes. No solamente está el Servicio Exterior Mexicano, que también es una muy buena alternativa, ¿no? Entonces, este libro es para ustedes. Si les interesa también profundizar en este tema del estudio de los organismos internacionales, estamos organizando los tres profesores un curso en el CESPEM, el Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México, inicia el 4 de septiembre. Estamos organizando un curso sobre organismos internacionales. También van a participar expertos en el tema. Por ejemplo, le estamos dando a los estudiantes de la UAP el beneficio del 50% de descuento. Si a alguien le interesa inscribirse a este curso, que empieza el 4 de septiembre, se puede acercar con nosotros y les damos mayor información. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ya tienen esta perspectiva tan amplia de lo que contiene este libro. Ahora vamos a dar la palabra a algunos de los autores que están presentes. Toca el turno a la doctora Elena Ayala Galí, de la Ibero Puebla. Ella es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente es la coordinadora de la licenciatura en RI justo en la Ibero Puebla. Adelante. ¿Me tomas el tiempo? Sí, claro. ¿Cuánto quieres? Me dijo alguien 5 minutos. Sí, me avisas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la BUAP a presentar el libro, a Luis, a Adriana por organizarlo. Muchas gracias también al doctor Jorge Esquiabón, a Rafa Velázquez, al embajador Miguel Ruiz Cabañas por invitarme a colaborar con un capítulo. Como mencionaba ahorita el doctor Velázquez, yo participo en la sección del libro, que es la última sección de organismos no gubernamentales. Y bueno, pues decirles que creo que no solamente es muy relevante hoy en día y en las últimas décadas, pues toda la participación de los organismos no gubernamentales, sino que también muchos de ustedes seguramente, como internacionalistas, en los próximos años van a trabajar en organizaciones no gubernamentales, porque hay realmente no solamente agendas muy interesantes, sino que también para nuestro país también ha sido muy relevante esta labor y lo vemos con muchos egresados. Y bueno, en mi caso escribí el capítulo sobre Human Rights Watch, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y resulta muy relevante también, bueno, conocer la historia de este organismo que se crea en el periodo de la Guerra Fría, que seguramente ya están estudiando, los que están en semestres más avanzados conocen muy bien. Entonces, la misma historia de este organismo es interesante. Surge, inicialmente se llama Helsinki Rights, el organismo que se crea en 1978, y su objetivo era velar por el respeto a los derechos humanos de grupos disidentes y también pues en los países, en la Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética, y en países de Europa del Este. Inicialmente este organismo, digamos, es criticado un poco porque era más cercano a los Estados Unidos y a los países, ¿no? Y a sus países aliados. Pero con los años va ganando mucho prestigio. En 1981 se crea, por ejemplo, America's Right, y este organismo fue muy activo para denunciar violaciones a derechos humanos en las guerrillas, en las guerras en Centroamérica. Y ahí, digamos, ya tuvo un papel más imparcial porque criticó a los gobiernos autoritarios, pero también criticó pues, a los grupos guerrilleros. El organismo como tal adopta el nombre en 1988 y a partir de entonces pues, ha ganado mucho prestigio, ha sido muy activo en la década de los 90 en temas como denunciar violaciones graves a derechos humanos en la guerra de los Balcanes, en el genocidio de Ruanda, en muchos eventos internacionales que, como su nombre lo indica, se ha enfocado, digamos, a denunciar, a documentar graves violaciones a derechos humanos. Crean reportes, por ejemplo, en 2022 fueron más de 100 reportes especializados, tiene más de 400 personas trabajando que son entre académicos, activistas, periodistas,
que hacen estos reportes, y la intención de estos reportes es documentar a profundidad el caso. Siempre este organismo, que es un organismo internacional con sede en Nueva York, pero que tiene oficinas regionales y en muchos países, el objetivo, digamos, es hacer alianzas también con, en este caso, pues organismos enfocados a la defensa de los derechos humanos que sean locales. El trabajo, sobre todo de Human Rights Watch, ha sido como muy reconocido en temas como la prohibición de la participación de niños en guerras y, por ejemplo, en la prohibición de las minas terrestres. Y esto le valió el premio Nobel en 1997. Y bueno, nada más para cerrar, porque pues somos muchos colegas aquí participando y también para que ustedes lean el libro y lean estos capítulos. Por ejemplo, en el caso mexicano ha sido muy activo colaborando con organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y ha colaborado, digamos, a visibilizar la desaparición de personas y este tema, digamos, lo que hace Human Rights Watch es, además de crear reportes, incidir en los gobiernos locales, incidir en la agenda internacional, incidir en los medios de comunicación. Y pues ha logrado, por ejemplo, que el gobierno mexicano reconozca algunas de estas desapariciones, ¿no? Entonces, es un organismo, como todos, que no está exento de críticas. La mayoría de sus donadores vienen de Estados Unidos. El hecho de que sus oficinas regionales y sus oficinas, que tengan más oficinas locales en Estados Unidos, también es un tema. A veces entra en tensión con organismos de Naciones Unidas en temas de derechos humanos. Pero bueno, el objetivo, digamos, es que ustedes conozcan más estos organismos, y en esta sección de organismos no gubernamentales también está Amnistía Internacional, la Cruz Roja, el Comité Olímpico Internacional, entre otros. Entonces, pues, muchas gracias por invitarme a estar aquí y pues animarlos a todos ustedes a que sigan conociendo más pues de esta área hermosa de nuestra licenciatura, que creo que a muchos de nosotros entramos a RI porque queremos trabajar y colaborar en organismos internacionales. También me digo el segundo. ¿Sí? Muchas gracias, Elena. Vamos a darle ahora la palabra a la profesora Claudia Ockman Azueta. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pues actualmente profesora investigadora de esta facultad, tanto en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos como en la licenciatura. Adelante, Claudia. Hola, chicos, buenos días. Pues yo voy a hablar muy brevemente también del capítulo 22 que elaboramos conjuntamente aquí la doctora Adriana Esletz Ortega Ramírez y su servidora. Y bueno, he estado, como mencionó el doctor Luis Ochoa, y hago esta mención porque veo que tengo por aquí algunos alumnos de mi materia de políticas ambientales que se han de estar preguntando qué hace la profesora trabajando en ACNUR. Entonces estoy colaborando en el Cuerpo Académico Procesos Transnacionales y Migración, y pues ahí estoy trabajando pues de hace unos pocos años para acá, intentando vincular los aspectos ambientales, la problemática ambiental con la problemática migratoria, y aterrizando un poquito y bueno, apoyando también en las actividades de investigación del cuerpo académico. Bueno, el capítulo, como les mencioné, es sobre el ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y algo que me ha gustado bastante del libro es que pues nos han dado los lineamientos a seguir. Es decir, esto es algo que creo que es bastante importante, porque cuando se participa en un libro de tipo colectivo, donde hay muchos autores, donde hay diferentes temas por los diferentes capítulos que se están abordando, normalmente es complicado lograr que se trabaje sobre una misma línea, sobre un mismo sentido, y creo que eso es algo que se ha logrado en este libro y que, como mencioné, a mí la verdad me gustó bastante. ¿Por qué? Porque sabíamos exactamente qué es lo que había que hacer. Y si ustedes revisan los capítulos de los diferentes organismos internacionales que están contenidos en este libro, pues van a encontrar
que son similares, no son exactamente iguales, pero el planteamiento, la estructura de los capítulos en su desarrollo es similar, y creo que eso es muy bueno, porque como señalaban los profesores hace un momento, pues facilita mucho la comprensión de los estudiantes, porque se está trabajando, o sea, ustedes van a encontrar en la lectura, pues una misma temática o mismo en abordaje. De los diferentes organismos internacionales, bueno, especializados de las Naciones Unidas, sus programas, y de algunas ONGs. Bueno, en lo particular, a mí me hubiera gustado que en el libro se incluyera como uno de los temas también prioritarios de la ONU el tema ambiental, que no está planteado, pero bueno, también como se señalaba, no se puede abordar todo en un libro, porque me refiero a el segundo capítulo donde dice temas fundamentales. Sí está el PNUMA. El PNUMA no es, en este caso, un organismo especializado, es un programa de las Naciones Unidas, que bueno, se ha cuestionado también a las Naciones Unidas el por qué no existe un organismo especializado sobre medio ambiente y está en el nivel de un programa. Pero bueno, remitiéndome al capítulo que en el cual colaboramos la doctora Adriana y yo, que es sobre la ACNUR, pues yo podría decir que el capítulo está dividido en tres partes. Una primera parte que hace referencia al origen, formación, misión, objetivos y a la estructura institucional de este organismo, donde ustedes van a encontrar las organizaciones que anteceden a lo que es el ACNUR, los motivos por los cuales fue establecido o creado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, para atender lo que son los refugiados, y que este organismo es especializado, solamente estaba planeado que existiera un tiempo para atender precisamente a esos refugiados, pero posteriormente algunos acontecimientos, para ser específica, ya se me perdieron. Bueno, la inestabilidad de lo que es el Congo y algunos problemas como la descolonización de África van precisamente a provocar que pues continúe este organismo, que no desaparezca. Entonces, de 1950, que es la fecha en la cual se crea, se establece, pues continúa hasta el día de hoy. La segunda en parte se hace en referencia a sobre a las acciones que realiza este organismo de manera breve, ¿no? ¿Para qué está facultado y cómo va extendiendo su mandato, o sea, sus facultades, y ya no únicamente va a tratar el tema de refugiados, sino también va a trabajar a las personas apátridas? Así que creo que es algo también muy importante. Y en la tercera parte, pues se hace una evaluación de lo que es el desempeño a partir de pues un breve análisis de lo que son las soberanías y la coexistencia entre lo que son los estados, y referencia también a algunas publicaciones, algunos autores que se consideró que son relevantes y que pues pueden aportar, o que aportan más bien muchísimo a lo que es en el tema de lo que es refugiados, inmigraciones, porque también se hace en el capítulo una breve mención sobre los trabajos que se efectúan entre lo que es el ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, ¿no? Como parte de su gestión y de lo que es la gobernanza migratoria, y cómo participan, cómo colaboran estos organismos. Entonces, pues yo los invitaría a leer, obviamente, no solo este capítulo, que ayer estaba yo haciendo una lectura después de varios meses que se redactó, y que pues la verdad no es porque nosotros lo hayamos redactado, porque no está bien, ¿no?, que uno dé una opinión, sino otras personas al respecto de lo que uno escribe, y que bueno, nosotras estaríamos abiertas a las preguntas que ustedes tuvieran, sino ahora pues estamos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales.
Pero me parece que quedó bastante bien, como dice la doctora Adriana, porque en realidad refleja, es una síntesis, porque en realidad son unas 5 páginas, pero que en verdad se sintetiza lo que significa el ACNUR. Entonces creo que ahí está en la relevancia, no solamente de este capítulo, sino de todos los que están contenidos en el libro. Y bueno, esos serían mis comentarios y muchas gracias. Muy bien. Sí, los invitamos a leer nuestro capítulo también, y el resto de los capítulos que a ustedes les sea interesante. También les recomiendo mucho la parte teórica, porque también invité a algunos de mis estudiantes de teorías, que por ahí andan. La síntesis teórica que presenta este libro es muy buena, ¿no? Es decir, cómo los organismos internacionales son conceptualizados teóricamente desde las relaciones internacionales. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Juan Pablo Prado Lallande. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador de Relaciones Internacionales en esta facultad, tanto en el programa de maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos como en la licenciatura, y como parte del cuerpo académico de Política Exterior y Cooperación Internacional, experto en cooperación internacional. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Adriana. Saludo a todas y a todas, a nuestros invitados especiales, invitadas. Es un placer tener un libro nuevo, es motivo de fiesta, de alegría. Es mucho trabajo de fondo que se vuelve realidad. Y agradezco a los coordinadores por amablemente invitarme nuevamente a escribir. Pues estudiar organismos internacionales es un tema realmente fascinante. Es una buena manera de entender en buena medida, parte del mundo, parte de las relaciones internacionales. Analistas diversos como Bardet y Duval dicen que hay 2 visiones sobre el estudio de los organismos internacionales. La primera es la conservadora, la crítica. Ellos dicen que los organismos internacionales al fin y al cabo existen para mantener el status quo, que el sistema internacional no cambie. ¿Por qué? Porque los países más poderosos controlan a los organismos internacionales. Es un reflejo, es un espejo del poder estructural internacional. Hay otra visión más optimista que señala que sí, que algunos organismos internacionales trabajan, intentan cambiar, transformar al mundo desde la perspectiva multilateral. Pues en realidad ambas posturas tienen razón en función del organismo o el mecanismo de cooperación, de integración, de diálogo político en cuestión. Depende, hay que contextualizar, ¿correcto? Y en ese sentido, el mundo del multilateralismo es enorme, es amplio y es profundo. Fíjense que aunque hay cada vez más organismos internacionales y mecanismos de cooperación, de integración, no significa que entre más cantidad o más tamaño, más grosor, más gordura de los organismos internacionales, esto implique eficacia. No necesariamente. Hay organismos enormes, gigantes, elefantes blancos, muy elegantes, con muchos funcionarios, eventos, tweets, y sus resultados en términos de ofrecer a países y a ciudadanos de países miembros, ojo, bienes y servicios tangibles en tópicos precisos, eso no necesariamente está asegurado. Hay una cantidad de elementos y de factores que explican la calidad, la eficacia o la irrelevancia de organismos internacionales. Este libro justamente explica eso. Yo fui en su momento funcionario mexicano en temas multilaterales, cooperación educativa multilateral. Me tocaba ir a la OCDE, a la UNESCO, a la OEA, y a entender esas perspectivas educativas en organismos globales o regionales. Nunca terminé de entender la complejidad estructural, temática, institucional y también la vida política de los organismos internacionales. Los organismos cooperan entre sí, Naciones Unidas, OCDE, que yo escribí sobre OCDE, organismos especializados dentro de la propia ONU cooperan, desde luego, pero ¿qué creen? También compiten entre sí.
y es parte natural de la vida internacional y del multilateralismo. Y por otro lado, también hay organismos zombies. Están por ahí en el mundo, cobran recursos, tienen funcionarios, tienen reuniones, páginas en Twitter, y su impacto en la vida internacional es bastante diluido. Pues este libro, de nueva cuenta, habla de eso y de mucho más. Bueno, el caso es que el multilateralismo, como ya decía, es un reflejo de la vida internacional, con sus ejercicios propositivos, colaborativos, interacciones de poder, financiamiento, tomas de decisiones. Cada organismo o mecanismo tiene una forma distinta de tomar decisiones y eso impacta su papel, su estatus en el mundo, en el ámbito internacional. Y de tal suerte que estamos en frente de un enorme tema fundamental de las relaciones internacionales. El mundo es más bilateral, las relaciones internacionales se decantan más por las interacciones bilaterales que por las multilaterales. Sin embargo, ese espacio multilateral puede ser fuente, y ya lo dijeron aquí, de especialización, de tesis, de trabajo, de involucrarse activamente en el mundo de las relaciones internacionales. José Ángel Sotillo dice algo muy interesante a este respecto. Dice que vivimos frente a una multilateralidad débil, muchos actores internacionales, frente a un multilateralismo débil. Al fin y al cabo, la complejidad en este ámbito de acción consiste en coordinar a todos estos organismos y mecanismos de cooperación. Los hay globales, regionales, subregionales. Qué difícil es coordinar y poner en sintonía a tantos actores de esta naturaleza. Por eso, la pertinencia de este libro, que nos permite entender esta faz vibrante, compleja, del mundo del ayer y del mundo de hoy. Yo felicito a los coordinadores por tener visión frente a un tema complejo, y a pesar de ello no se achican, sino que hacen un ejercicio acorde con el tema. Es un libro sobre temas multilaterales y utiliza el multilateralismo, múltiples actores, para hacer un libro sobre relaciones internacionales multilaterales. Es un libro coherente también en esa perspectiva. No es un libro unipersonal, ni mucho menos. Los autores invitan, convocan, y además generan, ellos mismos se vuelven un referente, se consolidan en ese sentido en el ámbito internacional. Bueno, pues ya para terminar, los invito simplemente, el jueves viene, tenemos organizada la presencia del embajador de Argentina en México, tiene mucho que decir, y hoy Argentina vive momentos también complejos. Tenemos un curso en línea muy bonito sobre Unión Europea y Alianza del Pacífico, gratis para alumnos BUAP, que se hace con financiamiento de la Unión Europea y una universidad amiga colombiana, que hemos trabajado con mucho esfuerzo. Y por último, si quieren continuar estudiando multilateralismo y cooperación internacional, en noviembre la Escuela Complutense Latinoamericana viene a la BUAP. Dos profesores españoles vienen a esta facultad junto con dos profesores de aquí de casa, el doctor Luis Ochoa y un servidor, y vamos a explicar y analizar en conjunto con alumnos mexicanos, extranjeros, funcionarios multilaterales, etcétera, cooperación, multilateralismo. La convocatoria está en la página Facebook de la facultad, y en este sentido, si se dan cuenta, nuestro programa de estudios está volcado a estudiar los temas más importantes y vigentes de la agenda internacional, pero con un fuerte sustento académico, como el libro que aquí se nos presenta. Muchas gracias y a leerlo. Vale la pena. Bueno, vamos a abrir el foro para ustedes, para que planteen algunas preguntas. Les pido por favor que se presenten y también que acoten su pregunta de manera muy, muy directa. Adelante. ¿Qué tal?
¿Tu nombre? Ahí va el micrófono. Buenos días. No sé, ahí está. Buenos días. Primero que nada, quiero felicitar el esfuerzo de hacer un libro sobre un tema central en nuestros planes de estudios desde una perspectiva latinoamericana, puesto que me parece muy atinada la noción de que el espacio político desde el cual se enuncian las ideas determinan esas ideas. Y en ese sentido, quiero hacer mi pregunta contextualizada en el espacio que estamos ocupando. La Universidad Autónoma de Puebla históricamente ha sido casa de muchos movimientos sociales autónomos y siento que es de lo que más le ha dado vida a esta institución. Lamentablemente, dentro de esos movimientos sociales autónomos ha habido graves violaciones de derechos humanos a los activistas, tanto hace varias décadas como en tiempos más recientes. Y esto pues me hace querer preguntarle a la doctora Ayala Galí si en el libro se trata el tema de la relación de los organismos no gubernamentales en defensa de los derechos humanos con los movimientos sociales autónomos, y en caso de que no se trate, si nos pudiera dar algunas ideas sobre cómo es esta relación. Gracias. Perdón, Omar, de tercer semestre de Relaciones Internacionales. Bien, gracias, Omar. ¿Alguien más quiere plantear su pregunta? O vamos, sí, adelante, compañero. Mi nombre es Briseida Alfonso Díaz, soy estudiante de nuevo ingreso. Y uno de los principales argumentos que tiene la carrera es la resolución de problemas, pero al igual que ustedes tuvieron problemas, me imagino, a la hora de escribir el libro, ¿no? Los problemas como qué temas, qué capítulos y cuáles son más fundamentales que otros, o si todos son de igual manera fundamentales. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes, los autores, es ¿qué le dirían a los alumnos que adquieran el libro para centrarse en cada capítulo? ¿Qué es lo que tienen que destacar y rescatar de cada tópico que tocan ustedes? Muchas gracias. Gracias, Priscila. Briseida, ok, gracias. Vamos entonces a alguien que quiere iniciar. Bueno, primero que nada, Omar, creo que vale la pena sí reconocer el papel que ha tenido históricamente la UAP como una de las universidades más críticas, y también yo creo que en ellos sus estudiantes, pues son los que han contribuido mucho, estudiantes y docentes, ¿no? Entonces creo que esto también es importante destacarlo. Y bueno, en el caso concreto yo, apenas hace una semana empecé a revisar el libro, ¿no? Entonces no conozco sobre todo los demás capítulos, si se trabaja mucho esta relación. Pero, por ejemplo, en el caso de Human Rights Watch ha sido, sobre todo a partir de 2009, sí ha colaborado y ha denunciado y visibilizado graves violaciones a derechos humanos en temas, por ejemplo, de desapariciones forzadas. Ahí ha trabajado con organismos, por ejemplo, en Nuevo León, o el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que seguramente ustedes han escuchado que en las últimas mañaneras el presidente siempre, y ya de otros gobiernos, siempre ha estado en tensión con los gobiernos. Entonces, digamos que sí ha trabajado mucho con organizaciones de la sociedad civil. También ha sido crítico con, por ejemplo, el tema de la militarización. Entonces, sí es un organismo que particularmente sí tiene una relación tensa con el gobierno actual. También tiene un informe, creo que es de 2021, que se llama Como si me estuviera ahogando. Bueno, es un título muy largo en el que advierte sobre el riesgo que están viviendo, bueno, y pues la situación tan grave que viven particularmente menores y mujeres en la frontera por las políticas de Biden y de Trump, ¿no? Del el programa que había de Remain in Mexico. Entonces, tiene informes muy críticos en varios temas que sí son como centrales. Entonces, ahí
digamos, más que directamente con, a lo mejor, el movimiento social, sí con organizaciones de la sociedad civil que están en contra de, pues, militarización, violaciones a derechos humanos, temas migratorios. Entonces, bueno, eso podría comentar yo, y creo que a lo mejor el doctor Velázquez y el doctor Esquedón pueden comentar más. Uy, bueno, coincido con la doctora Ayala en el sentido de que los organismos internacionales son fundamentales, Omar, para poder acompañar a la movilización social, particularmente cuando está luchando en contra de violación de derechos humanos por parte de los estados. Y a nivel internacional tenemos organismos no gubernamentales como Human Rights Watch, pero tenemos también, por ejemplo, en el caso de América Latina, dentro de toda la infraestructura de la OEA, justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de violaciones flagrantes de derechos humanos en la región y habiendo agotado las instancias internas, si se considera que el fallo fue contrario a los derechos humanos, se pueden llevar a estas instancias internacionales. Y por cierto, hay capítulos de ambos dentro del libro, y México ha sido uno de los países de América Latina más veces condenado por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente por violaciones flagrantes a derechos humanos, y nos obliga a modificar leyes y a modificar comportamientos por parte del Estado mexicano. Entonces, son movilizaciones sociales históricas, y las movilizaciones sociales del día de hoy son justamente las de estudiantes muy comprometidos con el desarrollo del país y que ven justamente la destrucción institucional y la afectación a sus derechos, y por lo tanto, en caso de que hubiera violaciones y no hubiera satisfacción con los resultados de los sistema jurídico interno, se puede justamente aprovechar. Y Human Rights Watch es otro aliado espectacular en este sentido. Y la pregunta sobre el libro. Bueno, primero, por cierto, muchas gracias a ambos por las lindas palabras de felicitación. A ver, yo defino este reto de construir un libro como este, al igual que el reto de hacer que los organismos internacionales funcionen en materia de cooperación. ¿Qué fue la parte más complicada? Mira, más allá de definir el índice, quiénes eran relevantes, quiénes no eran relevantes, es, así como en los organismos multilaterales tienes estados soberanos, aquí tienes profes soberanos, académicos soberanos, cada quien quiere hacer lo que se le da su reverenda gana, y lo que tú tienes que hacer para asegurar la cooperación y que tengas un volumen justamente coherente y consistente es convencerlos de que sigan los lineamientos editoriales y los términos de referencia para que todos los capítulos sean similares en términos de la forma en la cual estudian el organismo internacional. Entonces, cuando yo fui vicerrector en el CIDE, o sea, secretario general, yo decía que mi función era como arrear gatos. Imagínate los gatos, que son personalidades propias, soberanos, arrearlos como si fueran caballos. Pues no, es imposible. Bueno, para escribir un libro es como arrear gatos, es decir, académicos soberanos brillantes, cada uno especialista en su tema, pero lograr convencerlos de que trabajen en el mismo sentido. Y si tuviera que recomendarle a los estudiantes qué ver en cada uno de los capítulos, dos cosas fundamentalmente. En esta vida hay que conocer la información, los datos duros y comprobables de cada uno de los organismos que vienen en cada uno de los capítulos. Eso es, hay que conocer al organismo para poder justamente fijarte en la segunda cosa, que es el análisis de la evaluación del mismo. Por lo tanto, dos cosas: conocer al organismo en todas sus facetas, en esta, yo lo llamo análisis descriptivo, y luego analizar la evolución y la evaluación del organismo. Cada capítulo incluye justamente estas dos cosas. Sí, muchas gracias igualmente por las felicitaciones y las preguntas muy buenas para Omar, ¿verdad? Yo te recomendaría mucho leer el capítulo de Natalie Rosas, que escribe sobre la Comisión y la Corte Internacional de Justicia Interamericana. Ella está muy metida en estos temas. De hecho, ella ha participado en la sede de la Comisión. Entonces, inclusive si quieres entrevistarla, yo te paso el correo electrónico. Ella es una persona muy accesible. Actualmente ella es la subdirectora de la Facultad de Derecho en la UABC y posiblemente la próxima directora. Entonces, te recomiendo mucho ver estos capítulos y acercarte también a los profesores que escriben el capítulo de Human Rights Watch,
que es la doctora Ayala, y la doctora Jessica de Alba, que escribió sobre Amnistía Internacional. Entonces, ahí eso te recomendaría, ¿no? Y sobre la pregunta de Briseida, ¿va? Por ahí está, Briseida. Efectivamente, como lo dice el profesor Esquiabón, coordinar un libro implica una serie de problemas, problemas y retos, ¿sí? Problemas desde fiscales, legales, problemas son de muchos, porque hay que sacar ISBN, hay que sacar el financiamiento, hay que hasta pagar impuestos, o sea, son problemas que, pero la ventaja es que son problemas que se pueden superar, o sea, son retos que se pueden, se pueden superar. Yo, por ejemplo, siempre les digo a mis alumnos que ustedes tienen que aprender a identificar las causas de los problemas, porque van a trabajar, ya sea en una empresa privada o pública, y se van a enfrentar a retos y a problemas. Entonces, aquí en la licenciatura, en la maestría, tal vez en el doctorado, ustedes tienen que aprender a identificar alternativas de solución a los problemas y proceso de toma de decisiones para resolver el problema, ¿no? Y, por ejemplo, para poder hacer esto se necesita información, se necesita tener diagnóstico de la situación en particular. Entonces, este libro te ayuda a hacer diagnósticos de la situación internacional, el papel que tienen los organismos internacionales en cómo funciona el sistema internacional. Bueno, tu segunda pregunta de qué leer, por ejemplo, si estás tomando introducción a la CRI, la primera parte te conviene leerlo, ¿sí? Si estás tomando teoría de relaciones internacionales, te conviene mucho leer el capítulo de José Luis Aguilar sobre teorías de relaciones internacionales y organismos internacionales. Si estás tomando un curso sobre economía internacional, te convienen los capítulos sobre organismos financieros internacionales. O sea, depende también tu interés o el curso que estés tomando de cómo ir leyéndolos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues estamos concluyendo esta presentación. Les invitamos, ya tuvieron como todo este panorama, gran panorama de este enorme libro, importante libro para su formación profesional como internacionalistas. Les invitamos a adquirirlo, está disponible aquí afuera, ahí está Mariana, ahí, para que puedan adquirirlo si pueden ahora, y si no, conseguirlo a través de mercadolibre.com. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo y reconocemos también, por Mercado Libre, aclara el doctor Rafael Velázquez que no hay descuento, el descuento es ahorita, presencial, en este momento, aprovechen la oportunidad. Les agradecemos mucho también pues a nuestros colegas, y además pueden autografiarlos en este momento, pues los coordinadores, los autores, en fin, aprovechen también este espacio. Les agradecemos mucho y por supuesto también felicitamos mucho también el liderazgo académico. Yo creo que esa es la respuesta también a la pregunta de la compañera. O sea, ¿cómo se hace un libro como este? Pues teniendo un liderazgo académico tan importante como el que tiene el profesor Jorge Esquiabón, el profesor Rafael Velázquez, que convocan realmente a grandes especialistas en los diversos temas y los libros, este tipo de libros que se vuelven ya una referencia obligada para muchos cursos de relaciones internacionales en nuestro país, pues pueden realmente ser adquiridos también por la comunidad internacionalista. También los invitamos al Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El próximo congreso va a ser en Mérida en octubre, pero también sigan las redes sociales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Allá está atrás Juan Carlos, que es una de las empresas, levanta la mano Juan Carlos, de las empresas que ofrecen los paquetes para viajes a la MEI, al Congreso AMEI. Entonces, bueno, acérquense con Juan Carlos si tienen dudas o preguntas para asistir a este congreso. Y pues estamos a sus órdenes en ese sentido. Les agradecemos mucho a los colegas el día de hoy y cerramos esta presentación con un fuerte aplauso, por favor.